También se pudo ratificar la resolución que les prorroga el tiempo de vida útil a los taxis, y esto nos da un tiempo extra porque están trabajando en un par de ordenanzas, que dos propuestas distintas, dos propuestas legislativas, una que presentó la concejal Otero y otra que presentó el concejal Escalona, referida justamente al modelo de taxis, que también era necesario tenerlo contemplado porque venimos con un país con una crisis económica y una retracción que, si bien ya el resto del mundo ha salido de la crisis de la pandemia, la Argentina cada vez está un poquito peor.